pásale, pásale, no se quedan allá afuera. Está bueno la calor aquí adentro, pero hay que agua fresca y demás. Y los abracitos como los días. Thank you.
compadre, continuamos adelante, iniciamos, vámonos. De las tierras nayaritas, los silenciosos de Memo Rodríguez, y ya se encuentran listos jinetes para arrancar con esta que es presentación de ganaderos y jinetes al centro del ruedo. El día de hoy estarán aquí los amigos de Banda Santa Rosalía, acompañando la tarde con sones, llanas y rancheras, y la que usted le pida. Así que jinetes, ya se encuentran listos para arrancar con esta que es presentación de ganaderos y jinetes al centro del ruedo. Así es, el primer toro que viene, ese de nombre coqueto, y para montarlo viene el número uno, Gibran Hernández, el gorrión de Coqueto. El reconocimiento y el aplauso para un guerrero que se la sabe de todas a todas. En la número 12 viene ese prieto gacho de nombre Chaneque. Van a ver qué montononón es, y para montarlo viene el nacido en la capital, Cora. Véngase al centro del ruedo, Carlos Fernando, el caballo de Hacienda Cayapa. Venga el aplauso. Una yarita cartajabal, dicen que de las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿para qué tanto alboroto si el piso está parejo? En la número 13 viene ese toro de nombre Tepetate. Van a ver qué toro ese, el señor Juan Arce, y para montarlo viene Refugio Cales, fantasma de Ruiz Nayarit. Venga el aplauso para el fantasma, un jovencito que ya recorriendo la República Mexicana, topándole a las mejores ganaderías y quedándole un portento de jinete sin duda alguna. En la número 4 se viene ese toro prieto de nombre Soldado, y para montarlo viene este muchacho nacido allá en el municipio de Compostela, Nayarit. Véngase el Jin de la Lima de abajo, un chaparrito pero con un corazón enorme. Van a ver qué muchacho el día de hoy en los rumbos de este toro de nombre Soldado. En la número 5 dicen que no hay quinto malo, y para repetir monta viene Refugio Cales, fantasma de Ruiz Nayarit, levantando el aplauso, levantando la mano y recibiendo el aplauso ese de nombre Escorpión. En la número 6 se viene ese pinto de nombre Nuclear, la granja San Miguel lo presente, y para montarlo viene este jinete que allá por la Plaza Garibaldi pusiera en alto el estado de Nayarit. Véngase al centro del ruedo, Freddy Lamas, el pichón de Ruiz Nayarit. Así son los silenciosos de Memo Rodríguez, la palomilla, donde el más pelón arrastra la greña, donde el más chimuelo más que tuercas. En la número 7 se viene ese de nombre Cimarrón, Suicito Gacho, y para montarlo viene este que es el nacido allá en el municipio de Santiago Escuintla. Véngase al centro del ruedo, José Francisco Aviña, el querendón. Véngase, muchacho, al centro del ruedo, recibiendo el aplauso de este público. Un jinete de colmillo largo y retorcido, los años y la experiencia le han dado valor a este guerrero. En el diccionario de este hombre no está escrita la palabra imposible. En la número 8 se viene ese vacino de nombre Demonio, hijo de aquel toro demonio de Tasmania, de Don Memo Campo, y para montarlo viene un chaparrito pero con un corazón enorme. Véngase, de piel morena, él es Modesto Estrada, vaquero de Santiago del Naranjo, recibiendo el aplauso, la cartonada, el reconocimiento, y ya que es lo único que se llevan, y unas cuantas monedas a casa y el gusto de haberle montado un toro. En la número 9 se viene ese suizo de nombre Chato, y para montarlo viene el más jovencito de Palomilla. Véngase, nacido allá en Villidalgo, Juanillo. Véngale, muchacho, ya en su corta trayectoria de jinete, pero ya se habla de tú por tú con los grandes. Juanillo de Villidalgo. En la número 10 se viene ese de nombre Coyote, y para repetir monta viene Efraín Peña, el Jin de la Lima, levantando el sombrero, muchacho. ¡Bravo! Efraín Peña. En la número 11 se viene ese toro de nombre Gavino, y para montarlo viene el nacido allá en la zona coquera. Véngase, el nacido en San Vicente, el Esaldo Díaz, la saeta de Nayarit, al centro del ruedo, y recibiendo el aplauso, chaparrito endemoniado. Van a ver qué montas el día de hoy son los silenciosos de Memo Rodríguez. Véngale, el hombre que comanda los destinos de estos hombres. Venga, el silencioso Memo Rodríguez desde Ruiz Nayarit. El hombre que moldea los destinos de estos hombres, poniéndolo en las mejores plazas a esta gran palomilla, sin duda alguna, la palomilla que más viaja en toda la República Mexicana. Silenciosos de Memo Rodríguez. Y ya presentes el 50% que lo forman los señores jinetes, vamos a pasar a la contraparte, el otro lado de la moneda, que se venga el primer ganadero, este ganadero que ha vendido toros a las mejores ganaderías en toda la República Mexicana, Aguasarca, San Miguel, destructor.
productores y demás ganaderías, véngase. El primero fuera el señor Nicho Arce, venga el amigo Juan Arce desde Santa Isabel, Nayarit, en memoria de don Nicho Arce. Esta ganadería que sigue y sigue, innovando y renovando, metiendo nuevos toros y derribando a los mejores jinetes a nivel república. La siguiente ganadería, una ganadería de las pioneras, de las que marcaron su historia en el jaripeo ranchero, de las ganaderías antiguas. Empezaron con los toros, empezaron con sus toros y con unos toros bárbaros. Se viene desde las Guásimas, Nayarit, se viene el amigo Santos Mesa. Un hombre con una larga trayectoria en el mundo del jaripeo ranchero, el señor Santos Mesa, recibiendo el aplauso. Así es, el día de hoy juegan dos ganaderías de Nayarit y dos de Jalisco, que se vengan al centro del ruedo. Esta ganadería que el día de hoy presenta el nuclear chato, el chaneque y demás toros, se vienen desde la venta del astillero, los depredadores de Miguel Mercado, al centro del ruedo, recibiendo el aplauso de la ganadería que viene desde Jalisco, la tierra del sabor, el tequila y el mariachi. Y en la siguiente ganadería se viene desde la venta del astillero, se viene el Flaco Barrera, véngale al centro del ruedo, el señor Flaco Barrera, recibiendo el aplauso de este público. El día de hoy se presentan cuatro ganaderías, denle el aplauso reconocido para estas personas que se la van a jugar, pero en serio. Y ya presentes el 100% que lo forman, señores, ganaderos y jinetes. Vamos a llamarlo acá en la parte seria del espectáculo, por todos los jinetes que ya no están aquí con nosotros, por todos los jinetes que lamentablemente sufrieron una caída, un golpe, y desgraciadamente no están aquí con nosotros. Va por ellos esto que su puño y letra nos dice. Las personas que quieran quitarse el sombrero, cachucha, con respeto a esto que es la oración del jinete, un servidor y los jinetes se lo agradecerán. Retar la muerte es mi oficio, lo haré mientras yo viva. Seré un guerrero incansable hasta que tú lo decidas. Lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Venga la Diana, amigos de la banda. Y arrancamos, venga ese de nombre coqueto. Es la guerra de guerreros donde no corre sangre, pero sí reina el espectáculo. Venga, amigos de la banda, con un sonecito para la entrada, hora de combate. Vámonos, véngase el sonecito, vámonos. Vamos a verlo, vamos a ver lo que tiene.
El aplauso para Francis de Izapa. Ya se viene la siguiente monta, marcado con el número 2. Ese prieto gacho de nombre Chaneque, Granja San Miguel, Los Depredadores lo presenta. Es Carlos Fernando, hoy y siempre silencioso, de Memo Rodríguez. ¡Listo con el ganado! ¡Venga, levanta! Su lomo viene este muchacho de Ruiz Nayarit, ese fantasmita, vangas del sonecito, señores de la banda. Vamos a verlo, el muchacho, qué es lo que le prepara el destino. Vamos a verlo en los lomos de ese gran dorazo, el tepetate. Vamos a verlo, vengas del sonecito. Cuando Dios no quiere,
y cuando nos hinquemos y pongamos a los angelitos de cabeza, ya estuvo. Abusado, abusado, mi amigo. Abusado, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Abusado, mis amigos, la bestia es brava, abusado. Échenle lazo. Échenle lazo, abusados, abusados. Abusado, venga, de verdad, échenle lazo, muchacho. Véngase. La gente de cabrón, véngale. Ya sé que ya no bebé. Ya sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de mi amor. Por el verde se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón. Su familiar, hasta los campos me preguntan cuándo vuelve. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Será porque no las has leído, o es que no te causa ninguna preocupación. Y ahora verá, su recuerdo me persigue a donde voy. Sufra al mirar, ya está buscando, me pregunta cuándo vuelve. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Ya está listo el siguiente, compadre. ¡Preparado! Soldado, yeah.
pariente, música de cumbia. Por ahí nomás estamos esperando que salga el siguiente de la tarde, porque va a haber por ahí la coronación de la reina y los charros. Adelante, Angélica. Buenas tardes. ¿Cómo se las están pasando con esta boca? A nosotros nos tocó presentar hoy las reinas de aquí del pueblo, la reina de los Estados Unidos, la que entra y la que sale. Así es de que en un momento le vamos a pedir a los de a caballo, por favor, si nos hacen el favor de moverse a las orillas, ya que van a entrar ahí por la puerta principal, y para que no interfiera la ceremonia de coronación de reina Santa Cruz de Camotlán 2014-2015. Cruz de Camotlán 2014. Adelante, Griselda. El aplauso que se oiga fuerte para recibir a Griselda. Es hija de Antonio Rosa. Dignamente representados con ese escudo, no nomás a nivel ejido, municipio y por supuesto del estado. Muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible esto, incluyendo al presidente de Aguacatlán. Adelante la música. Sigue la marcha. La reina que entregará su reinado, Rebeca Espinosa Hernández, que pase por favor. Hija de Arturo Espinosa y la señora Estela Carrillo de A de Los Ángeles, California, que dignamente nos representó en toda la área de Los Ángeles. Sino también de los Estados Unidos, y la reina Santa Cruz. Pero que se oiga fuerte el aplauso para Cristal Quintero Pérez. Ahí la tienes. Felicidades, Cristal. Esta hermosura de caballo, miren qué estampa. Eso se sabe dar nomás aquí en nuestro ejido Santa Cruz de Camotlán. Hija de Gustavo Quintero y Damiana Pérez, y para mejor conocida, nieta de Félix Pérez, de la dinastía de los Pérez de las Pampas. ¡Mira nomás! ¡Será coronada!
Areli. A ver, pero démosle un fuerte aplauso a nuestro representante mayor de aquí, de todo el municipio de Oaxacán. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos en todos los eventos que hemos tenido en este novenario de la fiesta del Señor Santa Cruz de Camotlán 2014. También nos acompaña Ana, nuestra tesorera de Club Camotlense, Ana Zúñiga, la regidora. Un saludo aquí a nuestra gente que trabaja muy fuerte en los Estados Unidos, nuestra mesa directiva, Camotlense USA, presidente Alberto Espinosa Rincón. La vicepresidenta de todos los eventos es María Angélica Valladares Alvarado, servidora, hija de doña Josefa Alvarado. Dele un fuerte aplauso, no nomás a Angélica, sino a nuestra reina de la tercera edad, Josefa Alvarado. Nuestra tesorera Ana Zúñiga. La asistente Elida Ibarra Iglesias, de hija de Juan Ibarra. Nuestro consejero Ignacio Bonilla Ayala. Muchísimas gracias, Nacho, por tú eres el responsable de todos estos eventos. Y por supuesto, tu hermano, que el Camotlán es conocido ya a nivel internacional, porque Pablo es el que se encarga de divulgar todos los videos y repartirlos allá en los Estados Unidos, por supuesto. Y llevar las fotografías no nomás a los paisanos, sino hasta en el canal 62. Ahí dice que pónganse cómodos, que van a ustedes salir en el canal 62 en Los Ángeles. También nos acaba de llegar una noticia que se encuentra con nosotros el Carlos Rafael Carrillo Rodríguez. Un aplauso, ¿dónde está? Muchísimas gracias. Lo miramos por ahí, ahí con la camisa verde, mire. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta linda celebración. Felicidades. Angélica Valladares Alvarado. Servidora. Jesús Guzmán. Familia Montero Espinosa. Carrillo Hernández. Martín Mercado. Familia Robles Martínez. Familia Partida. Ramón Partida del Calaca. Familia Insuenza. Familia Mesa Gómez. Felicidades, Lucía. Elida Ibarra Iglesias. Alberto Espinosa Rincón. Familia Susana Santana Santana. Jaime Celis Carrillo. Familia Espinosa Hernández. Familia González Zúñiga. Familia Camacho Sánchez. Gamaliel Espinosa Sánchez. Familia Rincón Peña. Milia Ibarra Espinosa. Muchas gracias, Milia. José Pérez Sánchez. Gustavo Pérez. Rigoberto Jiménez. Moisés Bernal González. Chito Vargas. El Chato Flores. Gustavo Rincón. Kika Sánchez. Aurora Toscano. Amanda Pérez. Gelo Celis. Aurea de León Alvarado. Chona González. Familia Montero Mercado. Antonia Mata Alvarado. Mario Espinosa. Familia Mesa Ayala. Alejo Montero. Alfredo Zúñiga. Caritina Ayala. Chepe Mesa. Freddy Pérez. Juan Manuel Rincón. Sandra Espinosa. Raquel Ayala. Ignacia Rincón Mesa. Emilio López. Sandra Espinosa. Un aplauso, por favor, a estas personas. Y también queremos agradecer mucho a todos los que han prestado sus casas para las kermeses, que son la casa de José y Cruz Partida. Casa Montero Zúñiga. A Francisco Rincón. Ramón Partida del Calaca. A la casa Montero Zúñiga. Y también queremos hacer un especial agradecimiento a las familias de Matanejo, Jalisco, a la familia de Jalisco y por supuesto a la mesa de Guanacatlán, municipio de Jala, Nayarit. A la señora
Camerina González Bonilla por su gran apoyo incondicional que nos brinda durante 8 años en representación de hijos ausentes aquí en nuestra comunidad, que ella viene siendo nuestro club espejo de aquí de Nayarit. Listo. Muchísimas. Pero que se oiga fuerte el aplauso para que lo escuchen hasta los Estados Unidos y sigan trabajando para hacer obras aquí en nuestro mundo. Viene de allá. Concluir esta linda ceremonia, le vamos a pedir a uno de los nuestros que venga a cantarnos una canción a esta plaza, ya que año con año viene a darle color a todo lo que es la fiesta del Señor de la Ascensión, que concluye aquí en la Plaza de Toros, por supuesto, mañana en la tarde. Está, a ver, Jaime Celis, por el venado de aquí del terrero. A ver, compadre, échese el perro de nería, a ver cómo nos sale. No nos vamos con esto de acuerdo, pero soy cantante malo. Ahí, échele bajo ahí para que me esperen. Vamos, recio, con esto, ¿qué dice? Son chulas, son color primor.